Bueno, las motivaciones para estudiar acústica, principalmente la música. La música, pero también la parte más de ingeniería. Creo que lo que más me motivó a estudiar acústica fue esta mezcla entre dos polos que si bien no son opuestos, pero era muy poco común encontrar esa fusión. Y esa fusión fue la que me motivó a estudiar acústica. Yo creo que agradezco mucho las habilidades blandas que me entregó la carrera, que tanto en los ramos de últimos años como en el magíster, tuve la oportunidad de tener harto desarrollo de destrezas en esa parte, pero también la parte técnica dura de poder defenderte en cierto sentido. Y poder trabajar en este caso como especialista en el área, dada la sólida base técnica que tenemos los acústicos, creo que son conocimientos que me permiten hoy día dialogar con otras disciplinas. Yo trabajo con especialistas de otras áreas, soy el único acústico y es muy lindo cómo podemos compartir conocimientos y también aprender los unos de los otros. Pucha, bueno, yo creo que fácilmente decir Valdivia ya es una invitación a ir a estudiar acústica al sur, pero la Facultad de Ingeniería tiene ese ambiente que motiva finalmente a estudiar, en el sentido de que estamos todos corriendo bajo un mismo objetivo que era sacar nuestra carrera, pero también hacer música, también compartir. Y siempre me ha gustado lo verde y la disponibilidad que tiene la facultad en el sentido de infraestructura. Hoy me imagino que tiene mucha más infraestructura, entonces si en ese momento era buena, hoy debe ser mejor. Por ende, yo creo que tanto desde la parte logística como más social, creo que la facultad tiene una riqueza muy importante en relación a otras facultades que a veces se sienten un poco más distantes. Era lindo ver a compañeros de otras ingenierías que finalmente, no, si bien no compartías la carrera con ellos, la ingeniería común te hacía sentirte parte de una comunidad. Y de la Universidad Austral. En general, yo creo que es el carácter este sureño que tiene. Es una universidad reconocida a nivel internacional, sobre todo en acústica. Y aparte de ser una universidad estatal, creo que como lo comentaba recién, socialmente es una universidad muy atractiva, producto de la amistades, las raíces que se van generando, sobre todo para uno que es amante del sur, de los etapas, y la buena infraestructura que tiene. La destaco también. Tanto el campus Miraflores como Isla Teja, recorrer ahí entre esos dos campus siempre me gustó porque eran lugares agradables y gratos para estudiar. Mucho espacio, mucho aire. Yo hoy día vivo en Santiago, entonces es difícil encontrarse con esos espacios. ¿Volvería a estudiar acústica? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, fue una de las motivaciones para hacer el magíster. Tengo ganas de seguir estudiando, pero si tuviera que decidir de nuevo, creo que lo haría. Y sí, la he recomendado. La he recomendado mucho a chicos que están buscando carrera y que tienen más o menos los gustos parecidos al mío. Si te gusta la música y realmente quieres potenciar dos polos que, como comentaba al principio, no son fáciles de encontrar. Si te gusta la música, te va bien en matemática, aunque no te vaya bien en matemática. Y en física y las ciencias duras,
Creo que acústica tiene una curva de crecimiento que se adapta y que no es fácil adaptarnos a ella. Hay que estudiar mucho. Una carrera que siempre los que la miran de afuera dicen es muy cabezona. Pero la verdad es que la fusión que tenemos, lo acústico, ese trabajo de los dos hemisferios del cerebro hace mucho más fácil y llevadero la carrera. Así que creo que todas las respuestas que di anteriormente motivan a ir a estudiar tanto de la facultad, la carrera, la universidad. Y en lo personal, creo que es una carrera que no es como otros trabajos en algún caso que no pasan a ser parte de uno. En este caso sí. En este caso creo que acústica pasa a ser parte de tu vida, de quién eres y te identifica. No eres ingeniero, en algún momento se decía esto, no soy ingeniero, no soy un ingeniero civil, sino que me identifico como acústico porque realmente amo lo que hago y efectivamente es una carrera que pasa a ser parte tuya. Así que esa es mi recomendación, vayan, estudien acústica, si les gusta la música, la ingeniería y hoy en día se está abriendo harto el campo laboral en la acústica.